La preocupación es evidente en algunas madres de familias del programa tradicional FAMI, que tienen un promedio de 30 años de estar funcionando en el Chocó. Hoy, con la aplicación de una nueva modalidad familiar implementado por el gobierno nacional y que al parecer cumple las mismas funciones, pero con la diferencia que las trabajadoras del nuevo programa reciben mejor sueldo y entregan una ración más reforzada, está permitiendo que las madres retiren a sus hijos del antiguo programa FAMI y lo matriculen en el nuevo o la nueva modalidad familiar. El mismo Bienestar nos ha montado una competencia con el Cuéntame. ¿Por qué? Porque nosotros nos dan una ración para repartírsela a cada usuario. Y no es igual a la que está repartiendo los de Cuéntame, porque a nosotras nos dan una ración de que le demos a los usuarios, un paquete que trae 2 libras de arroz, 1 libra de lenteja, un paquete de pasta, una panela, un aceite mediano y una bolsa de Bienestarina. Ese es el paquete que ya viene en paquete apenas para entregárselo a los usuarios. Entonces ahora con el programa de Cuéntame no hemos quedado sin usuarios, porque allá la ración es más favorable, trae más cosas porque trae galletas, avena, atún, lenteja, arroz, un panal de huevo, la leche, donde dan más, por allá se fueron todas las usuarias. La madre del programa Familia, Mujer e Infancia dijo a CNC Noticias que cuando inició el año matriculó una cobertura de 15 niños. Hoy solo cuenta con 2 porque los otros se han pasado al programa que ofrece mejores prebendas y hoy tiene miedo y no sabría qué hacer si el próximo año le quitan el programa que durante décadas viene manejando. Ellos son libres de meterse en el programa que ellos quieran porque uno no lo puede retener a nadie. Entonces la problemática que tenemos las madres comunitarias FAMI. Cuando ya están en un programa, ¿pueden estar en 2 programas o qué pasa allí? No, en los 2 programas no pueden estar, porque si están acá en los hogares de bienestar familiar, no pueden estar en el Cuéntame. Entonces ahí es que viene la competencia. Porque si están en los hogares de bienestar, no pueden estar en el Cuéntame. Entonces ella, cuando es así, ni me avisaron que se iban a retirar del hogar de bienestar FAMI, sino que así se fueron para el otro programa porque vieron que allá les daba más la ración. La junta de la mía, pues FAMI, que la directora doña Gladys, fue que los buscaron en el sistema y miraron que estaban en mi hogar y estaban en el Cuéntame. Entonces ella me llamó, me pidieron las carpetas, yo las llevé y la mayoría estaban en el Cuéntame y no me habían avisado las usuarias. Venían a las reuniones, hacíamos reuniones, yo hacía visitas domiciliarias, pero no me habían dicho que ellas estaban en el Cuéntame. Y no un momento a otro, cuando miraron en el sistema que estaban en los 2 programas y ellas tenían que decir en cuál se quedaban. Y todas aparecieron en el Cuéntame, aunque a mí aparecieron en el Cuéntame y no me habían avisado que estaban allá, sino que en el sistema fue que me dijeron que no las podía tener porque estaban en el Cuéntame. ¿Cuántos años lleva usted ya trabajando, Denisco, con este hogar? Con este hogar, el 30 de agosto cumplo 28 años. De ser así, hoy, con la cantidad de usuarios que tiene, ¿estaría ya desapareciendo el hogar? Sí, lo pueden cerrar porque a nosotras tenemos que trabajar con 14 usuarios y mínimo con 9. Y yo no tengo 9, yo tengo apenas 2 usuarias. Este año lo puedo terminar, el año que entra no, porque me cierran el hogar por la cobertura. Porque como firmamos un contrato por año, me pueden pagar la beca o el sueldo, pues. Pero para el año que entra, no, porque no tengo la cobertura. ¿Tiene miedo que le cierren el hogar? Pues sí, por lo que ya uno está ya acostumbrado a estar con las usuarias, tiene su rato de charla, de chiste. Sí, me aflige porque ya estoy acostumbrada a andar con ella y ya todas me conocen, saben quién soy, porque es la misma comunidad del barrio. ¿Qué iría a hacer usted después de que, si en algún momento llegan a cerrar el hogar, hoy cómo iría a mantenerse? ¿Qué manera cree usted que pudieron? Pues ahí me tocaría llevarla como Dios quiere,
porque ¿qué le toca hacer a uno? Pues que hace a buscar otras cosas que hace, porque ajá, ya ahí ya bienestar no, donde sacan a uno con una mano adelante y otra atrás, por lo que no le, por lo menos si uno te ha cotizado el tiempo de trabajo, pues con pensiones, si tiene un 55 años, pues lo pensiona según haya cotizado la semana. ¿Creen que debiera haber más acompañamiento del programa hacia ustedes, que a veces se les hace difícil tener la cobertura de niños? Sí, debiéramos tener acompañamiento, como son los otros programas que tienen acompañamiento y todo eso, donde nosotras no podemos ir a buscar usuarios a los otros barrios, porque está la misma problemática que tenemos nosotras acá. O sea, ¿ustedes no les permiten salir de este barrio a buscar usuarios a otro sector? No, por lo que cuando fundaron los hogares de bienestar, dijeron a trabajar en la comunidad. Todo este sector, Niño Jesús, la FAMI, nosotras, cada una tiene su usuario, y así mismo le hacemos visitas, charlamos con ella, lo que está malo lo tenemos que corregir, a decirle, porque uno puede tener los años que sea, todos no lo saben, hay otros que saben mal, lo bueno y lo malo, todo eso. Coméntenos cuánto inició ganándose usted, por decirlo así, cuánto se está ganando y cuánto se están ganando los funcionarios del otro programa. Cuando empezaron a funcionar los hogares de bienestar, cuando yo inicié ganándome 12,000 pesos. Y trabajaba, era tradicional, ahí trabajaba con 15 niños. En ese tiempo, pues como estaba iniciando el programa, a mí me tocaba hasta trabajar con 22 niños que me los traían de allá de Beteguma, de Boca de Caví. Y yo era feliz y tranquila, trabajaba con mis niños. Pero con el tiempo yo vivía muy enferma, entonces con otra compañera cambiamos. Ella cogió el tradicional y yo cogí el FAMI, donde ahora nosotras que los ganamos en mínimo, porque de ahí nos sacan la salud, riesgos profesionales, de compensiones, bueno, todas esas partes, donde los vienen quedando 322,000 pesos. ¿Es lo que le entregan a ustedes? Es lo que lo entregan a nosotras. ¿En efectivo? En efectivo, sí, porque nosotras cobramos en el Banco Abebilla con la tarjetica. La de Cuéntame, no estoy segura, pero según que se gana 1,300,000. Donde nosotras tenemos... ¿Y realizan el mismo trabajo? Realizan el mismo trabajo, sí. Donde nosotras nos toca más duro, por lo que varias usuarias no saben a dónde ir a buscar un carnet, que una ficha, que cómo se vinculan al CIBEN. Todas esas vueltas nosotras nos toca hacerlas con las usuarias. Y muchas veces van a llevar niños al hospital y no tienen con qué pagar un carro, uno como usuario, y ya lo tiene como familia y lo quiere mucho, pues paga la carrera del carro, y si es posible uno se va y la acompaña. CNS Noticias buscó a la directora de Bienestar Familiar en el departamento del Chocó para conocer su postura frente al caso y no se encontraba en la ciudad de Quito. Información con José Kleiner Palacios para CNS Noticias.